Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Y bueno, vamos a continuar nuestra historia por este pedazo de juego, porque no tiene otro nombre. La verdad que estaba genial. En el último episodio, si os acordáis, conocimos a Gurdur y fuimos a recoger los que nos pidió, que fue las rocas azules, para que empezaran a construir nuestra casa. Así que vamos a continuar. Y a ver qué nos encontramos hoy. Estamos ya de vuelta de la cueva a lo que es el poblado, ¿no? ¡Démonos prisa, Chequio! Pikachu está que no cabe en sí. Está la mar de alegre ahora que sabe que por fin tendré una casa en la que dormir. De todas formas, comprendo cómo se siente. Ahí está, Kikleón. ¡Ya hemos llegado a Villarboso! No perdamos ni un momento y busquemos a Gurdur. ¡Wow! ¡Au! Pero... ¿por qué? ¿Qué? ¡Lo siento mucho! Tengo mucha prisa y no te había visto. ¡Perdóname! ¿Cómo va? ¡Qué susto me ha dado! Parecía que estaba atacado de los nervios. Bueno, no pasa nada. Sigamos con lo nuestro, Chequio. ¿Ha robado algo? ¡Anda! ¿Habéis conseguido las piedras azules? Sí, tuvimos que enfrentarnos a un montón de enemigos, pero al final lo conseguimos. Muy bien, lo prometido es deuda. Voy a construir vuestra casa. ¡Toma! Pero primero tendréis que entregar las piedras. ¿Dónde las tenéis? Espera, que ahora te las doy. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No las encuentro! ¿No las ha robado el Pokémon que se ha chocado? ¿Dónde estarán? ¿Qué? No puede ser. ¡Qué extraño! Recuerdo perfectamente haberlas cogido. Por más que miro, no las encuentro. ¡Gurdur! ¿Me estáis tomando el pelo o qué? ¿No fuisteis a por las piedras? Pues no construiré vuestra casa. ¡Sí! ¡Nos hicimos con las piedras azules! ¡Tienes que creernos! Claro, por eso ahora no tenéis en vuestro poder, ¿no? Si queréis que os ayude, id de verdad a recoger esas piedras. Buena suerte. Pero... ¡maldito ladronzuelo que nos ha quitado las piedras! ¡Qué extraño, ¿no? Durante el camino de vuelta comprobé varias veces que las tenía. Sí, es raro. Vi con mis propios ojos cómo Pikachu recogía las piedras del suelo. Y además, de camino a Villarreposo, Pikachu estuvo siempre delante de mí. Si se le hubiera caído, yo me habría dado cuenta. Esto no hay quien lo entienda. Pero darle más vueltas no servirá de nada. Vamos a conseguir de nuevo esas piedras. Pues de nuevo a la cueva. Pues vamos allá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ese Pokémon? ¡Eh! Vamos, pero láncele un rayo y ahí... déjalo petrificado. Ya lo hemos visto antes. ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Tal vez Pikachu se le cayeron las piedras cuando chocó contra él. Puede que ese Pokémon sepa algo, lo mejor será preguntarle. ¿Qué? ¿Qué pasa, Chequio? Pues eso, lo vamos a preguntarle. ¿En serio? ¿Quieres preguntarle a ese Pokémon? Bueno, vale. Si realmente se me cayeron las piedras de camino a Villarreposo, puede que ese Pokémon las haya encontrado. No perdamos tiempo, no vaya a ser que nos perdamos de vista. ¡Chequio, deprisa! ¿Eh? ¡Espera! ¿Eh? Me preguntaba quién sería, pero no imaginaba que fueran los dos Timbur. Perdonadnos, pero tenemos bastante prisa. Tenemos que seguir adelante. Muy bien. ¿Estáis siguiendo a Scraggy? ¿Scraggy? Ah, ¿el Pokémon de antes se llama Scraggy? No lo sabía. Sí. ¿Y sé a dónde se dirige? ¿Ah, sí? Sí, va derechito a la cresta Kalima. Creo que sería buena idea que fuerais allí. Así podréis daros con Scraggy y... recuperar los que os ha robado. ¡Id a recuperar vuestras piedras! ¿Cómo? ¿Que nos ha robado las piedras? Sí, antes de que entrarais en la fonda, cuando se acercó por la espalda e hizo como que se chocaba contra ti. Ahí fue cuando te robó las piedras. ¿Qué? ¿Y vosotros cómo sabéis eso? Pues es que... lo sentimos mucho. ¡Ánimo! ¡Qué capullos! Estos van a estar... van a estar compinchados con Scraggy. ¡Oye, esperad! ¡Eh! Vaya, se han ido.
No entiendo muy bien de qué va todo esto, pero los Timbur han dicho que vayamos a recuperar nuestras piedras, y que me las robó ese tal Scraggy, cuando se chocó contra mí. ¿Cuándo se chocó contra ti? Muy hábil tiene que ser para robar las piedras en menos de un segundo. Sí, pero los Timbur no tenían cara de eso, de estar mintiendo. ¡Chequio! ¡Venga! ¡Vamos tras ese bribón de Scraggy! ¡Que no escape! Seguid los Timbur, se dirigen hacia la cresta Kalima, según. Quizá podamos llegar desde el cruce que está a las afueras de Villa Reposo. ¡Venga! ¡Vamos al cruce! Pues vamos para el cruce. Tutenteren. Y va a ser, pues por abajo, ¿no? No, pues por abajo. Vamos a probar por aquí. Sí. ¿Tienes un mensaje nuevo? Ey, ¿dónde? Ah, vale, aquí. ¿Qué hace aquí este buzón? Hay algo en su interior. Al examinarlo has encontrado una carta. A ver qué pone. Aviso, este es un buzón de encuentros. Úsalo para ayudar a otros jugadores que hayan sido derrotados en los territorios. En este mundo hay muchos otros Pokémon de aventura por los territorios, y por desgracia, algunos de ellos caen derrotados antes de cumplir su misión. Si eso ocurre, tú puedes ayudar. Introduce semillas Revivir en este buzón, y podrás salvar a otros jugadores mediante Street Pass. Si logras ayudar a alguien, puede que recibas algo como agradecimiento. Hoy por ti y mañana por mí, como la vida misma. No olvides introducir alguna semilla Revivir en el buzón de encuentros. Fin del mensaje. Anda, parece ser que aún no hay algo en el interior del buzón. Has obtenido semilla Revivir por uno. Mediante Street Pass podrás ayudar a otros jugadores. Solo tienes que introducir semilla Revivir en tu buzón de encuentros. Puede que hasta recibas alguna recompensa, vale, de acuerdo. ¿Quieres registrar Street Pass? Vale, vamos a darle a registrar. Verificando los datos, guardando la partida. Bueno. Partida guardada. Aunque salga del juego, Street Pass permanecerá activo y seguirá funcionando de forma automática. Introducir semilla Revivir, sí. Bueno, si acabamos de coger una. No podemos poner la que hemos cogido. En América para activar o desactivarla. Vale, pues ya está. Y ahora aquí, a ver qué hacemos. Vamos por arriba. Ah, bueno, esta era nuestra casa, pues no va a ser por aquí. Va a ser entonces tirando por arriba, imagino. Sí, mira, de hecho, podemos ir ahora para allá. ¿A dónde quieres ir? A Cresta Kalima. ¿Ir a Cresta Kalima? Sí. Que aquí es donde va a estar Scraggy. Anda, pues es verdad que se puede llegar a Cresta Kalima desde aquí. Muy bien. Sigamos por aquí y demos caza a Scraggy. Oh, aquí tenemos que ir activando, por lo que se ve, esa especie de botones, ¿no? Están brillando. A ver, hay que pulsar la A. ¡Plum! ¿Y esto qué hace? Ha subido el primero. Son... Anda, anda, esto mola, ¿no? ¡Arañazo! Sorpresa, debilitado. Perfecto. ¿Otro Pokémon? Ah, si nos chocamos, peleamos contra él. Está interesante. Gruñido. Ah. Se ha bajado ahí el ataque. Arañazo. ¡Arañazo! Solo le quitamos 9. Vamos a pulsar esto. ¡Pimba! Se sube la segunda. Vale, y nos falta el tercer botón. ¡Yepa! Y se sube. Ahí está. Y ahora ya podremos subir por ahí, ¿no? Sería lo suyo. Eso es, sí. Boim, 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 boim. Cresta Kalima, planta 2. Impactrono. Ah, ahí, ahí. Está guap. Segualde. Vamos a coger esto. Ah, se está pegando contra 2, Pikachu. Quita, no te vayas a morir. Vamos, Pikachu. Vale, yo voy a pegar a aquí. ¡Arañazo! Ya no lo hemos cargado. Vamos a pegar a Wooper. ¡Bumba! ¡Ah! ¡Arañazo! Vale. Ahora sí nos vendría bien una baldosa. Mira, aquí hay una baldosa, de hecho. Vale, voy a pegar. Voy a ponerme en diagonal. Vamos. Vale. ¡Wow! Nos ha pegado a nosotros. ¡Arañazo! ¡Ya!
sorpresa y deliteado. Nos ha dado una saludable esfera. Peren, ahora sí que hemos recuperado nuestros stats. Vamos, Pikachu, písala. Peren, perfecto. Y ya hemos... ¿Cómo nos los bajaron? Pues, otro Wooper, arañazo. Ups, hemos tirado un arañazo al aire. Otro Wooper. Me está dando con pistola de agua. Ahí. Ah, nos ha bajado la defensa. ¡Bumba! Vale. Ups. Hemos cogido... Audino ha cogido una ofusco esfera. Otro Wooper. Oh, hemos fallado. Vale. Ah. Nos quedan solo 8 PPs de arañazo. Otra ofucusfera. Para usa una ofucusfera para confundir a todos los enemigos de una sala. Es aconsejable usarla cuando te topas con numerosos enemigos al mismo tiempo. O sea que si usamos esta esfera en una sala, todos los Pokémon que estén, pues acabarán confusándose. Lo cual nos vendrá genial para cuando haya bastantes enemigos. O está dormido. Estamos full HP, así que vamos a pegarle. ¡Pumba! Gruñido, nos baja el ataque. Bueno, ahora pisaremos la baldosa y ya está. Vale, aquí nos recuperamos. Perfecto. Espero que no sea por ahí arriba, que nos hemos dejado... A ver, está aquí. Estaba aquí al lado, macho. Hemos dado la vuelta a toda la mazmorra. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Planta 3. Y ahora aquí, pues activar los botones. ¡Bimba! ¿Qué? Vale. Y... ¡Bimba! Ahí hay otro Pokémon. Un Wooper. Pues vamos a reventarle. Vale, perfecto. Multifortisfera. Ups. Nos ha echado placaje. Placaje. Le ha bajado la velocidad a Pikachu. ¡Toma! Buena baza. Le hemos pegado ahí con toda la mano abierta. ¡Oh! Un elixir. O sea que lo que brilla son objetos. Perfecto, vale, vale. ¡Bimba! El que nos faltaba. Turín, ya podemos subir por aquí. Vamos allá. ¿Quieres subir a los troncos y seguir avanzando? Sí. ¡Bim, bim, bimba! Planta 4. Vale, vamos a ir en diagonal. Ahí. Buena baza. ¡Pumba! 36. Chequio ha subido al nivel 9. Los PS máximos de Chequio han aumentado en 2. El ataque ha aumentado en 2. La defensa ha aumentado en 2. Ataque especial en 1. Y la defensa especial en 2. Y Pikachu ha subido al nivel 9 también. La vida de Pikachu ha subido en 2. El ataque en 1. La defensa en 2. Ataque especial en 2. Y la defensa especial en 2. Perfecto. Mira, Baldosa, písala a Pikachu. Perfecto, le habían bajado la velocidad. Seguadle ha cogido 55 monedas. Vamos a... ¿No podemos girar en diagonal desde aquí? ¿Sí, no? No, pues no podemos ir. Vale, vamos a ponernos aquí. ¡Gruñido! Nos ha bajado el ataque. Otra vez nos baja el ataque. Bueno, tenemos la baldosa al lado, ¿no? Solo le hemos quitado 9. ¡Bimba! Me va a salir más rentable moverme hasta la baldosa y reventarlo. Bueno, ya se lo ha cargado Pikachu. Vamos, Pikachu. Vale, ahí. Vamos por aquí abajo. Abajo tenemos un objeto. Fugaesfera. Usa una fugaesfera para abandonar el territorio. Ya sea porque quieres escapar o porque quieres regresar a tu paraíso. Si crees que te van a debilitar, úsala rápido. Vale, o sea, con esta... Digamos que esta esfera es como una cuerda huida, ¿no? Para huir. Por si estamos a punto de morir o por lo que sea tenemos que salir.
Buena baza, 22. Solo nos ha quitado 5, 44. Ha cogido las monedas. 12 le hemos quitado. Vale, Audi nos ha debilitado. Hemos cogido las monedas que había cogido él. Una baldosa. Así que las escaleras van a estar, pues, un poquito lejos. A ver cuando vamos ya, en cuanto vayamos ya subiendo más niveles, a ver si aprendemos movimientos nuevos. Y lo primero que le quitaré será malicioso, no lo quiero para nada realmente. 15. Uso movimiento se ha quedado, un movimiento se ha quedado sin PP. Vale, sí, bueno, que use los elixir. Vale. Se nos ha acabado, buena baza. Arañazo. Más arañazo. Va, Pikachu, pégate tú. Oh, aquí hay otro. Vale. Creo que me estoy quedando sin PPs de... Ya se me han acabado también de arañazo. Vale. ¡Ah! Voy a ver si uso... Tenía por aquí para los PPs. Vamos a usar objetos. Sí. Elixir máximo. Vamos a bajar aquí. Beber. Se lo damos a Chequio. Turing. Hemos recuperado todos los PPs. Luego, de todas formas, podemos comprarlos en la tienda, ¿no? Imagino que nos dejará comprar elixir. La baldosa y aquí está la escalera. Pues vamos para allá. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Hemos malgastado el elixir porque acabamos de llegar a la escalera. No nos ha servido de nada, pero bueno. Consejo. Te estás acercando a tu objetivo. Te falta muy poco. Ve con cuidado. Aquí también hay un baúl. Piensa bien qué objetos quieres llevar antes de seguir avanzando. Y otra cosa. Cuando veas uno de estos baúles dentro de un territorio, podrás guardar tu progreso desde el menú X. Cuando quieras guardar la partida, solo tienes que abrir el menú. Vale, vamos a guardar desde aquí. Guardar. ¿Quieres guardar la partida? Guardar y continuar. Partida guardada. Y aquí podemos guardar objetos. Dinero. Depositar los 322. Porque si morimos, en teoría, perderíamos, ¿no? No sé si todos los objetos o parte de ellos. Depositar. Vamos a depositar dos bayas naranjas. La semilla revivir. Baya Meloc. Una saludable. Así, bien. Con esto vamos bien. Vamos allá. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Planta 5. Vale, tenemos aquí... Sorpresa. Un Seguadle. Buena baza. Vale, ya está debilitado. Gooper ha cogido una valla naranja. Así que a ver dónde está el Gooper. Ha cogido también monedas. ¿Dónde estás, Gooper? Aquí estás. Aquí, dame las moneditas. 51. Y aquí está otro Gooper. 20. Ups, hemos tirado. Ahí está aquí. Vale, aquí nos ha dado las monedas. 42. Ahí, nos van a hacer falta. Así que cuanto más nos den, mejor, realmente. Joder, otra vez hemos tirado otro ataque al aire. ¡Bimba! Mira, la valla naranja. Este era el Gooper que la había cogido. Y aquí tenemos la escalerita. Un objeto tenemos por aquí. Detiene esfera. Algo para detener, ¿no? Imagino, por el nombre. Que creo que ya hemos llegado al sitio. ¡Mira, Chequio! Parece que más adelante el camino está un poco más iluminado. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué? ¡Oh! Pero si es...
¡Scraggy! ¡Scraggy! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Chequio! ¡Vamos a preguntarle ahora mismo! ¡Oh! ¡Viene alguien! ¿No será? ¿Eh? ¿Que nos escondamos? ¡Ah! ¿A que vienen ahora los hermanos? Ya verás. ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh! ¿También quieres que hablemos bajito? ¡Vale! ¡Hablemos bajito! ¿Pero qué pasa? ¡Ah, no! ¡Gurdul! ¡Anda! ¿Pero si es? ¡Gurdul! ¿Qué está haciendo aquí? Ya estoy aquí. ¡Ya era hora! ¿Estás cansado o qué? ¡Vamos ya con el negocio! No seas tan borde. Piensa que tengo que asegurarme de que nadie me sigue. Hay que ir con cuidado si no queremos que se descubra todo el pastel. Veo que no cambias. Tan taimado como siempre. El grano. ¿Tienes lo mío? Sí, aquí tengo lo que habíamos acordado. Nos hemos vuelto avariciosos, ¿eh? Mira en quién folar, ¿no te fastidia? Te puedes sacar una pasta por esas piedras si las vendes en la región del oeste. En comparación, el dinero que me pagas tú es... una miseria, hablando claro. Jeje, no te diré que no. Claro, que podría ir yo mismo a la Cueva Rocosa y pillar unas cuantas, pero... es un lugar un poco chungo. De todas formas, este método que nos hemos montado nosotros dos... me resulta bastante cómodo, vaya, más sencillo imposible. Voy a tener que pedirles a esos tontos que me traigan más. Y yo volveré a recibir mi parte correspondiente, jeje. ¿Qué? ¿Vas a enviarlos a por más? ¿A esos de antes? Pues sí. Ese par todavía se cree que les voy a construir una casa. ¡Ja! Si puedo mantener el engaño, los tendré trayéndome piedras una buena temporada. ¿En serio? ¿Cómo te pasas? Lo de construir una casa es su gran sueño, ¿no? ¿Van a seguir trayendo piedras que cumplir un sueño? ¿Que no será realidad? ¡Es para echarse a llorar, tío! ¡No tienes corazón! ¿Quieres que me ponga a llorar? Lo llevas claro. Precisamente tú que eres famoso por hacer cosas mucho peores en el oeste. Gracias por el cumplido. Todo el mundo se ríe, ¿no? Pero les hemos pillado. ¿Vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Hemos seguido a Scraggy! ¡Gurdur! ¡Nos has tomado el pelo como has querido! ¡Bah! Si creéis que el mundo es justo, sois unos ilusos. Lo malo es precisamente tener sueños. La culpa es de los que se dejan engañar. ¿Cómo? ¿Que me han seguido? ¿A mí? ¿Con lo bueno que soy yo escurriéndome? Me dejáis alucinado. Pero, ¿qué pensáis hacer ahora? ¿Queréis combatir contra nosotros dos? Vale, pero os advierto que yo siempre he caminado por el lado salvaje de la vida. A chungo no me gana nadie, y menos un par de pipiolos. ¿Por qué no os dais media vuelta y os vais a casita? ¡No! ¡Ni hablar! En fin, el que avisa no es traidor. Entre los dos no sumáis ni medio cerebro. ¡Muy bien! ¡Vais a descubrir en el lío que os habéis metido! ¡En guardia! ¡Vamos a reventarles! Por timarnos. ¡Va, Pikachu! ¡Buena baza! Solo hemos quitado 7. Nos ha disminuido la defensa. ¡Ahí, ahí! ¡Impactrueno! Pikachu, impactruenos. Vamos a reventarles. O Pikachu se lo están cargando, tío. Vamos a ver si me puedo intercambiar por él. Vale. Ahora me voy a poner en diagonal. Tengo 33 de vida, tío. Impactruno. ¡Oh! ¡No! Se ha debilitado. ¡No! No lo han matado, tío. Pero si pegaban... Nos han reventado. Chequio se ha debilitado en Cresta Calima. Por el momento, patada baja de Scraggy. ¡Vaya! Has perdido alguno de los objetos que llevabas. ¡Uf! Nos han dado de lo lindo, ¿eh?
Nos han reventado, ¿eh? Literalmente. Pero me da igual. No pienso rendirme. Chequio, volvamos a donde están Scraggy y Gurdur. Sí. ¿Quieres guardar la partida? No guardar. Vamos a coger... Tenía que haberme curado igual con las vallas. Objetos, vamos a coger las vallas. Aunque las habremos perdido, ¿no? Menos mal que guardé dos. Sacar. Sacar. La valla Melok, ¿no? No hace falta semillas tampoco. ¿Qué objetos nos quedan? Tenemos dos vallas naranjas, una focusfera. Ah, no, tenemos las cuatro vallas naranjas. Vamos a ir así, tal cual. Va, vamos a reventarles ahora, ahora sí. ¿Sigue avanzando? Sí. Ah, tenemos que pasar otra vez la parte esta de la mazmorra. Bueno. Buena baza. Vale. Pero bueno, ahora lo vamos a pasar rápido. Vale, a ti te dejo el Wooper, Pikachu, y yo voy por aquí. Desde aquí no llega, ¿no? El placaje. Pero bueno, ya se lo carga Pikachu solo. Vale, aquí una baldosa para que Pikachu le viene bien. A ver si van a estar las escaleras por aquí. Fugásfera. Nos estaban siguiendo, míralo. Dos Goopers. Pikachu ha subido al nivel 10. Para aprender un movimiento nuevo, el Pokémon tiene que olvidar uno antiguo. ¿Qué quieres aprender? ¡Onda Trueno! Vamos a quitar látigo. Sí, sí. Olvidar. ¿Quieres olvidar látigo? Sí. Pikachu ha olvidado el látigo y ha aprendido Onda Trueno. La vida de Pikachu me da en 3, el ataque ha aumentado en 2, la defensa ha aumentado en 2, el ataque especial ha aumentado en 2 y la defensa especial en 2. Yo estaré a punto de subir también. Vale, hemos cogido... Usa la opción Dar para equipar Pokémon con objetos como pañuelos o gafas. Siempre y cuando lo lleven equipado, los Pokémon recibirán algunos efectos concretos. Vale, a ver qué hemos cogido. Objetos. Lazo energía. Información. Aumenta el ataque del Pokémon. Perfecto, sí. Vamos a dárselo a Chequios, a Axio. Ahí. Ahora ya tenemos más ataque. Tuntón, toro. Y hemos subido de nivel. Perfecto. También aprendemos un movimiento. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido? Furia dragón. Vale. Vamos a quitarle malicioso. Sí, sí. Si no recuerdo mal, Furia dragón en teoría quita siempre 40. Ahora falta ver si quita realmente 40 aquí también. Y siempre quita ese daño, estés al nivel que estés, quita 40. Ha aumentado en 2, perfecto, vale. Vamos a pisar la baldosa en un momento. Y tendremos que ir por aquí arriba. Vamos a ver. Furia dragón. Ah, no, quita 30. Bueno, no está mal. 5. La hemos cargado. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Y aquí los tenemos a estos dos otra vez. Muy bien. ¿Dónde está mi dinero? ¿Cuándo piensas entregármelo? No me agobies. Mira que eres impaciente. ¿No ves que lo estoy buscando? Qué cosa más rara. ¿Dónde habrá ido a parar? Quieto ahí. No pretenderás largarte sin darme el dinero, ¿verdad? ¡Calma! No hace falta ponerse así. ¿Alguna vez he faltado a mi palabra? ¡Scraggy, Gurdur! ¡Aquí estamos! ¿Qué? ¿Ya estáis otra vez? ¡Bah! Ahora no tengo ni ganas ni tiempo que perder con vosotros. ¡Largaos de aquí! ¡Ni hablar! Esto no va a quedar así, Gurdur. De eso puedes estar seguro.
como queráis. Tendré que daros otra lección. ¡Preparaos! Ahora vamos a reventarles. Vale. Estamos uno enfrente del otro. Vamos a hacerle... ¡Furia dragón! ¡Pumba! 30 de vida. El que mete es Gurdur. Gurdur, bueno, aunque este no se queda atrás. ¡Furia dragón! Otros 30. Ya no lo hemos cargado, ahí estamos. Y le ha hecho onda trueno, por lo que la ha dejado paralizado. ¿Qué? ¡Sufre ahí, Gurdur! ¿Qué pasa, machote? ¡Furia dragón! 30. ¡Pum! Sí. ¡Pumba! No me pegues otra. Vamos a hacer... ¡Yo huyo! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! A mí cómo me mete otra tunda de esas. ¡Uf! 27. ¿Puedo usar objetos desde aquí? No vaya a ser que... ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ahí estamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡Ay! Y sale corriendo. ¡Or! ¡No! ¡No me dejaré ganar! ¡No me vais a ganar! ¡Gurdur! ¡Adelante! ¡Jefe! ¡Para! ¡Por favor! Mira los hermanos. ¿Y ahora qué? ¡Porfa, jefe! ¡Hazlo por nosotros! ¡Tienes que dejar ya de hacer esto! Pero... ¿qué? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? No me digáis que... ¡Ahora lo entiendo! ¡Me habéis vendido a Pikachu y compañía! ¡No hay otra! ¡Habéis sido vosotros! ¡Gurdur! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jefe! Que sea la última vez que haces algo así, ¿vale? ¿Cómo? Ya estamos hartos. Encima de no trabajar, tenemos que hacer cosas malas. No queremos verte así. Antes eras distinto. Eras bueno y muy trabajador. Pero ahora... ahora ya no eres el mismo. ¿Qué? ¿Cómo os atrevéis? ¿Me lo parece o me estáis desafiando? No vamos a seguir fastidiando a la gente. Te lo pedimos por favor, jefe. ¿No podríamos volver a trabajar honradamente como hacíamos antes? ¿Por qué no volver al trabajo? ¿Y a divertirnos todos juntos? Así que queréis volver a lo de antes, ¿eh? Eso es... imposible. Y vosotros tendréis que saberlo mejor que nadie. ¡Uar! ¡Gurdur! ¡Bum! ¡Blas! Pero... ¿qué haces? Que os quede bien claro. Las cosas ya nunca volverán a ser como antes. Les ha metido una buena paliza, ¿no? Por lo que se ve. ¡Au! Chicos, ¿estáis bien? Creo que aquí hay más de lo que parece a simple vista. Contadnos, ¿qué ha pasado? Vale. Resulta que nuestro jefe solía ser un constructor fenomenal. Todo el mundo hablaba maravillas de sus trabajos. A nosotros también nos encantaban y por eso decidimos ser sus aprendices. Fueron buenos tiempos, nos lo pasábamos en grande y aprendimos mucho. Pero un buen día... el jefe se hizo una herida feísima en la espalda. Desde ese momento su cuerpo ya no responde como antes. Está claro que esa falta de movilidad afectó a la calidad de su trabajo. Y a partir de entonces, todo fue cuesta abajo. Sí, pero... aunque fuera cuesta abajo, el jefe se esforzó como nunca, que conste. Que el orgullo aún lo tenía, bien intacto. Pero entonces, sucedió aquello. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Verás, cierto Pokémon nos encargó construirle una casa. Teníamos tan pocos clientes que aquello fue como una bendición. Así que nos pusimos manos a la obra. Nos esforzamos un montón en aquella casa. Aquel Pokémon empezó a criticar nuestra obra, buscando pegas donde no las había. Y así, sin venir a cuento, echó la casa abajo. ¿En serio? Al principio pensamos que era porque no le gustaba cómo había quedado. Si hubiera sido por eso, no habríamos dicho nada. Pero no. Por lo visto, nos había estado tomando el pelo desde el primer momento. ¿Qué dices? No me lo puedo creer.
Desde el principio tenía planeado echar la casa abajo y buscar cualquier excusa para no pagar la factura por el trabajo. Dijo que la casa que había construido el jefe era una porquería y no paró hasta reducirla a un montón de escombros. Después de aquello, el jefe perdió toda la confianza que le quedaba. El disgusto fue tan grande que dejó de trabajar y empezó a fastidiar a otros Pokémon, como ha hecho con vosotros. ¡Qué historia tan triste! Pero habéis dicho que el otro Pokémon nos engañó y que desde el principio tenía pensado derribar la casa. Por lo tanto, no fue porque estuviera mal hecha. Kurdur no tendría que haber perdido la confianza en su habilidad. Eso mismo le dijimos nosotros, pero a él le entraba por un oído y le salía por otro. El jefe tenía mucho miedo de haber perdido facultades para siempre. Y, después de tanto esfuerzo, ver cómo derriban su obra delante de sus narices, no me extraña que perdiera la confianza en sí mismo. Sí, pero eso no justifica todo lo malo que ha hecho después. Queremos que deje ya esta mala vida, que no lleva a ninguna parte, y pensamos que esta podía ser la ocasión perfecta para cambiar las cosas. Por eso quisimos avisaros sobre Scraggy, Chequio. Pero al final, parece que el jefe no tiene remedio. Lo único que queremos es volver a trabajar todos juntos, y que el jefe vuelva a ser el de antes, que recupere el entusiasmo. Sniff. ¿Están llorando? ¿Piensas lo mismo que yo, Chequio? Creo que sí. Sí. Entonces, decidido. Vamos a pedirle a Kurdur que construya nuestra casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Después de todo lo que os ha hecho? ¿Pero por qué? Está más que decidido. Kurdur es el único que puede construir nuestra casa. Tenemos muchas ganas de ver una casa que hayáis construido con empeño e ilusión. Kurdur se ha ido por aquí. Vamos a pedirle ayuda. Y aunque nos diga que no, insistiremos hasta que acepte. Sniff. Sniff, sniff. Está llenando. ¡Buah! ¡Buah! Gracias, de verdad, muchas gracias. ¡Buah! Venid con nosotros. Vamos todos juntos a ver a Kurdur. Y bueno, chicos, hoy el vídeo de hoy ha sido intenso. Ahora, pues bueno, toca ver el lado bueno de Kurdur, que la verdad que ha estado esa pequeña historia conmovedora, ¿no? Y bueno, el juego se pone cada vez más interesante, la verdad, me está gustando muchísimo. Y bueno, chicos, vamos a dejar, como he dicho, el capítulo de hoy por aquí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo.